Ahora sí, amigos y amigas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Gusto saludarles. Les habla Lalo Catalán. Estamos completamente en vivo e indirecto porque la gente opina, la gente quiere conversar. Tenemos el primer llamado de esta tarde con Marina Miranda, que está con nosotros. Ya, les vamos a contestar inmediatamente. Ahí nos está llamando Marina Miranda. Tratando de comunicarnos con Marina Miranda. Vamos a ver si podemos contactarnos con ella a través del teléfono. Estamos llamando en este momento. Tenemos la llamada perdida, por eso estamos devolviendo el llamado. La gente que nos está escuchando, estamos devolviendo el llamado. Está sonando. Estamos completamente en vivo. Saludo a toda la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales. ¿Cómo están, amigo? ¡Aló! ¿Cómo estás, Marina? Gusto de saludarte. Bien, ¿en qué te va? ¿Te llamo yo por videollamado o no? No, no vamos a ocupar el videollamado, solamente llamado en directo, que es más rápido, no se pega. ¿Cómo está Marina Miranda? ¿Qué está haciendo, dirigente? Cuéntenos un poco. ¿Cómo está usted? ¿A qué se dedica Marina Miranda? ¿Quién es? Mi nombre es Marina Miranda, llevo como dirigente hace 25 años. ¿Ya? ¿De qué sector? Del sector norponiente, Lalito. Ya. ¿Específicamente alguna población, villa? No, mire, yo estoy ahora en la Junta de Vecinos Foresta de Santa Laura, también en un Consejo de Seguridad y Salud sector norponiente. Bien comprometida con la gente. Bien comprometida con la gente, ¿cierto? Yo siempre he estado comprometida con la gente. A mí me gusta lo que hago. Es más, fui dirigente de un grupo de temporera. Bueno, he hecho tantas cosas en esta vida en bien de la comunidad, porque yo veo que como yo adelante sola. Claro. Entonces yo también tengo que apoyar a mis mujeres del sector, como digo yo. Entonces siempre he estado haciendo cosas. Cuéntanos, Marina Miranda, ¿de qué quieres hablar el día de hoy? ¿Cuál es el tema que te, como melipillana, quisieras poner, digamos, en la palestra, se puede decir? Cuéntanos. Hoy día el tema como melipillana te pondría el tema Cefán Florencia. Vamos a colocarlo acá para que la gente lo opine después. El tema del consultorio Cefam Florencia. El Cefam Florencia. Sí. Ese que está ubicado al final de la calle. Está en Libertad con el Lorgio. Correcto. Cuéntanos, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, se vio una revuelta, digamos, en redes sociales acerca de lo que pasó ahí, pero. Mira, Lalito, creo que la gente no está bien informada. ¿Ya? Han sucedido demasiadas cosas, ¿ya? Yo hice algunas declaraciones con mis colegas dirigentes del sector. Entonces, hay veces que por hacer las cosas bien, la critican. Pero yo es primera vez que estoy envuelta en este asunto. ¿Ya? Para mí ha sido muy doloroso. Porque como dirigenta yo empezamos esto hace 7 años. Me acuerdo bien que lo empezamos con Marquitos Trujillo nosotros. En ese tiempo era Cochama territorial de nuestro sector. Ya. Con las inquietudes que teníamos porque... Cuando no había un consultorio ahí construido. No, había... Mira, te cuento la historia para que la gente se entere. Escuchamos. Se entere de cómo nació este Cefam Florencia. Yo criticaba al Elgueta, ¿cachai? ¿Ya? Un día fui y no me atendieron, qué pucha, y reclamaba como todos los demás. Entonces, un día conversando con unos dirigentes, en ese tiempo Víctor Villalobos, el Oscar Rocco, ¿ya?
las mujeres en ese tiempo, estaba la Jenny Lago, estaba la Loreto Quila, la Verónica Cadena, ya habíamos varios. Ya. Nos juntábamos porque a ver qué podíamos hacer y todo lo que... nació esta inquietud. Eran mucho más dirigentes, yo no me acuerdo de los nombres de ellos, pero a los dirigentes del sector. Y empezamos a organizarnos, pues llamamos a Marquita y nos organizamos en un Consejo de Seguridad y Salud. ¿Ya? Y la meta de nosotros por empezar era un CESFAM. Nos criticaron, no te digo cuánto nos criticaron, a mí me trataron hasta loca. ¿Y cómo íbamos a conseguir algo ahí? ¿Me entendí? Ya, correcto. Y empezamos a apretar entonces a la autoridad que estaba en ese tiempo y empezamos a machacar, a mandar cartas y ya, hasta que lo logramos. O sea, ¿ya? Marina Miranda viene construyendo su actividad social con la comunidad hace bastante años, por lo que tú nos cuentas. Mira, Larito, no te voy a decir porque para cachar la edad, pero más de 25 años. Más de 25 años. Oiga, y respecto a lo sucedido, bueno, que está en muchas redes sociales, ¿cuál es tu punto de vista, tu opinión? Porque la gente opina. Mira, una autoridad en las circunstancias que estamos hoy día no podría haber aceptado ni haber ido a un lugar, a una reunión, y menos pública. Ya, mira. Y menos hacerlo en el frontis de nuestro CESFAM Florencia, ¿ya? Claro, mira, en todo caso, antes de que diga algún nombre o algo, bueno, le explicamos a la comunidad que... No voy a dar nombres, no, solamente ya estoy cansada por las cosas de las redes sociales. Correcto. Así que no voy a dar nombres, yo voy a decir la verdad, claro, de lo que yo vi. Solamente te refieres a que hubo una autoridad local. Dentro de las tantas hubo una autoridad local de nuestra comuna. Perfecto. que se organizó una reunión. ¿Ya? Donde la hicieron en el frontis de nuestra acta. Debido a eso, me llaman dos dirigentes y me dicen, Marina, ¿qué pasa? ¿Cómo que hay gente en el este si no íbamos a reunir mañana a las 3 de la tarde? Bla, 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 bla. Ya, pues yo me desesperé y fui porque me dijeron que había mucha gente. ¿Entendí? Yo me hago una aproximación de 50 hacia abajo. ¿Ya? Yo fui al lugar. Llamé al director de salud para que me acompañara, ¿ya? Correcto. Lo llamé, le pasé el teléfono a esta persona, ¿ya?, para que hablara con él, porque yo estuve en el lugar, nunca mentió que no estuve en el lugar. Le paso el teléfono y él, inmuno, la gente estaba, ¿cómo se dice?, desesperada, diciendo que venían de Algué, que venían de María Pinto, que venían de Jardín de Santiago. La gente que no entiende un poco, le explicamos. Esto, tú te refieres al consultorio que la gente estaba pensando que podían llevar enfermos de coronavirus, ¿eso estás diciendo? Exacto, que venía gente de Santiago y tal. No estaba informada. Se supone que... Además la reunión que tenía... Se supone que tenía que informarse de parte del municipio local. Exacto, se iba a informar a través del municipio, pero como yo te estoy diciendo, nosotros nos juntábamos, esto sucedió el día lunes. Correcto. El día martes, nosotros ya estábamos todos organizados como dirigentes, que nos juntábamos a las 3 de la tarde con las autoridades para informarle a la comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos que la corporación trajera a su equipo primero, pues tenemos que asegurarnos, ¿no? Correcto. Ya, nosotros queríamos el este. Entonces, trajeron los equipos, incluso ese día que sucedió esto, están haciendo aseo ahí, ¿ya? Entonces, pasó lo que tenía que pasar. Yo lo vi, por eso te estoy diciendo. Yo hago responsable a las personas porque tienen que ser responsables. Claro. Porque ¿qué fue lo que ninguna... viste, Marina? En el momento en que se produce esta reunión, se puede decir... Bueno, ya, mira, yo traté, hoy día está prohibido. Yo traté, le pasé el teléfono a esta autoridad para que lo pusiera en alta voz y la gente escuchara. Pero como la gente no escuchaba, me devolvieron el teléfono y yo le dije al director de la corporación que no se bajara, porque no era el momento, ¿ya? Y de ahí
¿Qué hacen tres mujeres solas para poder calmar a esa gente? Me insultaron, me dijeron de todo. ¿Cuánta gente había reunida en...? Mira, menos de 50, pero es lo que te estoy dando porque yo no te voy a decir... Pero igual no, era una buena cantidad, pues, contra tres mujeres, en realidad... Éramos tres dirigentes de mujeres. Estaban tratando de explicarle a la gente usted de la situación. Yo traté de explicarle porque yo tenía la información, ¿ya? Pero no era para darle a la comunidad, pero en el momento de verlo así... Pero no me escucharon, me insultaron, quién era yo, y usted no tiene ni que venir acá, usted es de tal lado. ¿Tú conoces a las personas que te insultaron? ¿Las conoces? Sí, pero espérate, Lalita, te voy a decir, ya. Sucedió esto. ¿Ya? Nos reunimos con... Me empezaron a llamar los compañeros dirigentes y yo les dije lo que había sucedido. Les dije quién había estado en ese lugar, ¿ya? ¿Ya? Después de eso, él se fue. Y uno de los que estaban en el grupo tomaron un sillón, lo pusieron al medio y empezaron a aprender. Estos de los 40 pobladores que estaban más o menos ahí. Sí, uno de ellos estoy hablando de una cantidad que yo no te podría decir. Perfecto, ya. Cuánto eran, ¿ya? Okay. Pero de ellos mismos, estaban empezaron a provocar. ¿Ya? ¿Qué significa eso para mí, Lali? En el tiempo que estamos, en la cuarentena que está, ¿cómo nos estamos cuidando? ¿Cómo nuestras autoridades nos han dicho que nos cuidemos? Que nos salgamos a las calles, que no hagamos esto, que lo hagamos otro. ¿Me entendí? Correcto. Porque sí. La cosa no es gracia tener el COVID-19, ¿ya? Es mortal, menos en nuestro sector que tenemos muchos niños y adultos mayores. O sea, ¿cómo una persona con una persona, una autoridad, puede aceptar una reunión? Es por eso que mis declaraciones han sido y lo seguirán haciendo. O sea, de partido, de eso, Marina, en el contexto de que están prohibidas todo tipo de reuniones, o sea, en el estado de catástrofe están prohibidas todo tipo de juntas, todo tipo que pongan en riesgo la salud de los chilenos. Ya, pues. Entonces, por eso yo lo culpo, ¿me entiendes? Correcto. Yo lo culpo, porque fue una persona irresponsable. Y él como autoridad tiene toda la... No como nosotros. Nosotros somos dirigentes y tenemos que esperar que llegue la autoridad a darnos la noticia, ¿o no? Exactamente. Él tiene todas las facilidades para que le dieran toda la información. Es más, yo había hablado con él por teléfono y él me dijo que iba a una reunión. Pero jamás yo pensé que esta reunión se iba a volver así. Y menos, mira... Yo le podría haber dicho, él haga todo lo que se le dé la gana, haga una reunión en una junta de vecinos, a mí me da lo mismo. Esto ni pero siquiera, la hizo en el... Ni siquiera se hizo al frontis, ¿correcto?, de nuestro CEPAM. ¿Ya? Y eso es lo que a mí me duele, porque es un trabajo, Lalito, nosotros los dirigentes. Nos trataron de acá, ¿quién no los pescaba? Yo te puedo decir, no sé cuántos consejos fui yo para que nos pudieran escuchar. Tú no sabes cuánto me costó. Y amenazar así como decirle, bueno, pero si no detenemos al director del área occidente, señor senador, nosotros vamos a llamar a los periodistas, ¿cachai? ¿Me entendió, no? Sí. Yo voy a llamar a la televisión para que nos abrieran el CEFAN. Y ese era un bien para la comunidad. Ya. Y era un sapo, y espérame, era un sapo que iba a funcionar con todo tipo, el este de respiratorio para nuestra comunidad. No era para la gente de afuera. Claro. Él debió de decirles que nosotros nos íbamos a juntar y que los dirigentes íbamos a informar. No debió haber aceptado esta reunión, no debió haber aconsejado a las personas que lo invitaron. O sea, no sé. Aclárame una cosa, no sé. Marina, esto que tú comentas, hay un respaldo, me imagino, hay más personas, dirigentes que están en la misma postura tuya o suya. No, yo gracias a Dios le doy las gracias a los dirigentes del sector norponiente. No, pero por eso, tienes un respaldo tú de ellos, ellos te avalan. Yo lo que tengo, tú tengo un respaldo de ellos y estoy contenta por eso, porque ayer nos reunimos con ellos. ¿Ya? ¿Ya? Es más, ayer nos reunimos con las autoridades, vimos las pérdidas que tuvimos, porque nosotros íbamos a tener un equipamiento de lujo. Oye, entonces... En otros medios locales se habla de 100 millones de pesos, ¿tú crees que eso es para eso? Sí, ya. Sí. Sí, porque nuestras máquinas... Mira, yo sin saberlo, yo no soy una experta, pero me di cuenta la clase de máquinas que teníamos, ¿me entendí? Entonces, yo hoy día me siento súper, súper mal. Me siento súper triste. Me siento este... Yo jamás he negado que yo no estuve en el lugar, pero yo no era invitada. Ya.
Yo no fui invitada, fui llamada por mis compañeras dirigentes, para que les quede claro. Claro. Y lo más lamentable de todo esto, que eso... O sea, no te llamaron al azar, estamos hablando de 25 años de trabajar con la comunidad, de haber trabajado en este megaproyecto, o sea, eso, para que lo entienda la gente. Yo me siento orgullosa de haber trabajado en este cero proyecto, me siento orgullosa de ser una dirigente del sector norponiente, pero yo jamás en mi vida había estado involucrada en algo, pero hoy día yo lo digo con responsabilidad como Marina Miranda, ¿me entendí? Correcto. Yo soy responsable para mis cosas y asumo las cosas. Perfecto. Pero lo que más me molesta a mí es que no reconozcan que eso provocó eso. En el momento que ellos quemaron ese sillón, significó para nosotros que iba a llegar toda la turba que tuvimos y que nos destruyeron nuestras camillas, nuestras máquinas, quebraron vidrio. Y tú crees que para mí no ha sido un dolor. Es más, ayer nos reunimos con las autoridades. ¿Y sabes lo que significó eso para nosotros cuando nos dice la autoridad, oye, perdimos esto, no lo vamos a poder porque no tenemos más fondos, porque ya nos habían entregado, ¿me entendí? Ya nos habían entregado lo que correspondía para nuestra... ¿Y qué solución le da la autoridad local? ¿Le da algún, el municipio o les comentó? No, mira, ellos no, pero es que en las condiciones que estamos ahora, ¿ya? Ellos se suponen que tienen que hablarlo y se van a reunir con nosotros para darnos una respuesta. También le pedimos a la autoridad de nuestra comuna que él se hiciera cargo de llamar al gobernador, porque también hay otra cosa más que te voy a decir, David. Sí, nosotros, por las policías, estamos muy desprotegidos. Y el que manda a las policías acá es el gobernador. Claro, están desprotegidos por la policía local. Sí, porque si ellos habrían llegado pronto y se habrían quedado... O sea, si hubieran intervenido un poco antes, se hubieran evitado todo este tipo de destrozos. ¿Eso quieres decir? ¿Hubo tiempo para eso? Debe haber exigido, pero todos llamamos y nadie nos infló para que llegara la policía al debido tiempo. De haber agarrado esos tontorrones que al final ellos destruyen. Mira, detrás de ellos está su familia, pero detrás de ellos también hoy día van a poder tener unos contagios. Van a tener un abuelito que no va a poder respirar. Y claro, eso era para eso. ¿Me entiende o no, Lalo? Mira, yo, lo que puedo visualizar es que hay un temor de la población en general. Hay un temor, un miedo, y en base a eso, a la poca información que entregó el municipio, uno según lo que tú nos cuentas y según obviamente lo que nos cuentan algunas otras dirigentes que nos han llamado en forma interna, y es preocupante. Ahora, hay gente que me está preguntando a través de las redes sociales, ¿esto pudo haberse abierto antes? ¿Qué sabes tú en respecto a algo de eso? O sea, no te digo que me dé una respuesta, digamos, solamente desde el punto de vista como dirigente. Claro, solamente. Sí, se podría haber abierto antes, pero ¿ya? Nosotros estábamos entrampados porque había muchos detalles. Nosotros como dirigentes los fuimos a ver. O sea, no debió haberse esperado el sistema, el coronavirus, como para abrirse. ¿Eso es la molestia de la gente también? Mira, hay mucha molestia, mucho descontento, pero nosotros que estamos adentro como dirigentes sociales, ¿ya? Como exigimos tanto... Nosotros en la reunión con el director del área occidente le propusimos que lo abrieran en abril. ¿Me escuchaste? Correcto. Lo inauguráramos en abril. Esa fue nuestra propuesta como dirigente bien responsable para nuestras cosas. Porque había muchos detalles. Y si nosotros aceptábamos que se abriera inmediatamente, ¿qué nos respondía con los detalles? No nos iba a responder la corporación y no nos iba a responder el ministerio. Nosotros podríamos haberlos quejado. Había muchos detalles y es por eso que no se abrió antes. Pero nosotros, la propuesta de dirigente en esa reunión, le dijimos que lo abrieran en abril. ¿Me entiendes? Correcto. Soy bien responsable para decir las cosas, pero yo aquí no me mando sola. Y aquí estoy. En ese trabajo lo hicimos con los dirigentes. Bueno. Ya. Pero como se presenta este caso de emergencia. Se tenía que, porque está tochado el Boris, está tochado la Elgueta, y usted lo sabe. Sí. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Era abrir ese San Florencia, pero en forma de sapu. Bueno, ¿me entiende? Resumiendo, está muy indignada por lo que ha sucedido. Ya, pero a lo cual después iba a seguir funcionando como ese San Florencia. Correcto. ¿Me entiendes? Sí. ¿Y quién? Yo he hecho la culpa porque se supone que la... No soy una experta, yo sé que se demora como 3 meses del tiempo que nosotros exigimos que se abriera. ¿Ya? A la esta de salud, ¿cómo se llamaría?
quien da el visto bueno para que se abra un consultorio. Correcto. ¿El MinSal, el Ministerio de Salud? Pero es... me pilla que el Lalo, pero en este momento no me acuerdo. Ya, pero pongámosle que era la esta de salud que tenía que abrir, la Seremi de Salud. Ah, correcto. Que da, que no tenga ningún detalle, que la no tenga nada. La recepción de vamos, final, claro, de oficina de obra. La recepción final para abrir. Correcto. Entonces eso se demoraba. Cuando nosotros estuvimos en esa reunión, nosotros lo exigimos y toda la zona. Pero hoy día había una emergencia, Lalo, y había que abrirlo. Había que abrirlo, claro. Y a nosotros, como dirigente, los avisaron. Bueno, ahora ustedes están, ya iniciaron las conversaciones para que esto se abra, ¿cierto? Ya, pero como tú sabes cómo es las cosas, nosotros no queríamos dar la noticia mientras no estuviera el equipamiento. Correcto. Porque se supone que el equipamiento tiene que estar ahí para nosotros creer que se iba a abrir. Y es por eso que te estoy diciendo que nos citaron a una reunión a las 3 de la tarde. Correcto. Bueno, Marina. Y no iba... íbamos varios dirigentes. Quiero agradecerte yo el contacto y la verdad, tu sinceridad, porque nosotros, bueno, creemos en ti como dirigente y como mucho dirigente, así que muchas gracias por permitirnos contactarnos contigo y que nos mantengas informados y el teléfono de Radio TV Melipilla está abierto las veces que tú quieras para opinar respecto a cualquier tema, ¿te parece? Muy bien, Lalito, te doy las gracias y a través tuyo para informarle a la comunidad como nosotros estamos trabajando como dirigentes sociales de nuestro sector norponiente. Y lamentar lo que hoy día muy nos lamentable. Pasó. Muy lamentable. Marina, muchas gracias. Listo, muchas gracias, chao. Ahí teníamos el contacto en directo con Marina Miranda. Tenemos gente que ya no está llamando. Los puede llamar, el teléfono está desocupado. El teléfono está desocupado. Es momento de llamar, si alguien quiere llamar. Está desocupada la línea al 993053920. Si hay alguna persona que nos quiere llamar, estamos completamente en vivo. La gente opina de lo que sucedió en el CEFAM Florencia, porque es bueno que existan opiniones de dirigentes, bueno que exista también de la gente común y corriente, de los pobladores. Estamos completamente en vivo. Si alguien nos puede llamar, tenemos otra llamada perdida por acá. Vamos a tratar de recuperarla. Por acá tenemos. Vamos a ver si podemos contactar con esta persona y nos da su nombre. Estamos completamente en vivo. Ahí me dicen que me... Bueno, amigos, estamos completamente en vivo. Las personas que quieran llamar con respecto al tema de CEFAM, algunos dan a conocer su molestia en realidad en Melipilla de que se iba a utilizar el consultorio para algo positivo, faltó información, lo que nos hacen ver, hubo algunas autoridades locales que intervinieron, se llevó a un... ¿Tenemos un llamado al aire? Aló, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, usted habla con Francisco. Francisco, ¿su apellido? Por favor. Muñoz. Don Francisco Muñoz, gusto saludarle. ¿Cómo está, Francisco? Cuéntenos su opinión. La gente opina. Bueno, pero... preocupado con toda esta situación que ha ocurrido, ¿cierto? Y la cual yo creo que tenemos que tener una sola voz, deplorar la actitud que han tenido algunos descerebrados, porque hay que decirlo con todas sus letras, de atacar y destruir mobiliario de un centro de salud. Totalmente que es tan necesario en la situación en la que estamos hoy día, en una emergencia sanitaria, en donde se ha expuesto la vida de miles de personas. No sabemos dónde va a terminar este virus, ¿cierto? Toda esta pandemia, y ahora hay un recinto de salud menos para atender las distintas patologías que pueden afectar a las personas. La gente está dolida, total. Está dolida, está mal, faltó información. La gente, ¿qué opinas tú de eso? Yo creo que la génesis de esto está en la incertidumbre que genera en las personas el hecho de que comienza a llegar mobiliario, ¿cierto?, a este CEFAM que no estaba funcionando. Claro. ¿Ya? Coincidentemente, justo en esta época. Mira, en que acá, estamos con el Francisco, tema... Francisco, estamos completamente en vivo. Me llega una información que la gente se alarmó, me dice, porque vieron camillas entrando detrás del consultorio.
Claro. Y y se imaginaron que podían traer gente con infectada, o sea, con el problema del coronavirus, con el COVID-19. Pero mira, es que no existe justificación. Claro. Tú puedes decir que entraron camillas, que pueden entrar a lo mejor respiradores, no sé, un montón de cosas, pero nada justifica la reacción que tuvo la gente de atacar un recinto de salud, independientemente si a lo mejor en el recinto de salud se hubiera atendido gente que viene con problemas de coronavirus. Genial, porque tenemos un lugar donde atenderlos, porque son seres humanos, porque son melipillanos, porque es nuestra gente, pueden ser familiares de las mismas personas que vienen en esos sectores. Entonces yo no encuentro cuál es el problema de eso. Ya eso responde a la ignorancia de las personas. ¿De parte de las autoridades, crees tú? Es que no sé si tanto de las autoridades, quizás a lo mejor faltó informar a través de los canales de manera más adecuada, en el sentido de explicar antes lo que se iba a hacer ahí. Claro. ¿Ya? Porque al final fue la ignorancia la que provoca todo esto, ¿cierto? Bueno. La que provoca la incertidumbre, la falta de comunicación. Mira, y después, cuando se trata de canalizar un poco de información, se tergiversa todo esto, ¿cierto? Oye, terminan lo que todos vimos. Hay una declaración del alcalde, en donde él habla en un audio que circula por varios WhatsApp, en donde él dice que él la información la entrega y en realidad deja como un vacío que deja mucho que pensar, que si realmente la gente que trabaja con el alcalde entrega realmente la información, y eso es grave para la comunidad. Es que cometieron ellos, la municipalidad, comunicacionalmente hablando, ha cometido muchos errores, y sabemos que tiene un equipo de comunicaciones bastante deficiente en ese sentido, y prueba de ello es que la gente no sabía, yo no sé de dónde circuló ese rumor de que venía gente de Santiago, que se atrevieron a decir que había hasta un bus con gente, con abuelitos que venían acá a atender. Entonces, el tema era, yo creo, llamar a la calma. Claro. y ser transparentes con la entrega de la información, porque si el objetivo era tener un golpe noticioso y hacer un acto de inauguración después, para quedar bien, yo creo que no tenía sentido. Si estamos en una situación de emergencia y las situaciones de emergencia se resuelven en forma pragmática, yo creo que está extraordinario la idea de habilitar esto como un SAPU, dado que dentro de la próxima semana, o a lo mejor en un par de semanas más, los servicios de salud van a estar absolutamente colapsados atendiendo los casos de coronavirus, y nosotros no nos vamos a escapar. Oye, entonces, era necesario contar quizás con este centro para que atienda esas patologías respiratorias que se presentan todos los años, ¿cierto? Todos los años, y evitar también que esa gente que está sana y se iba a atender allá, concurriera a los hospitales donde existe mayor riesgo, ¿cierto? De poder contagiarse. Oye, una consulta, Francisco, en referente al mismo tema. Por ejemplo, el programa se llama La Gente Opina. Hay una situación que se da de que muchos, a través de Instagram, redes sociales y algunos canales o radios locales, se colgaron de esto algunos políticos, diputados, algunos senadores, hablando del tema referente a lo que se está viviendo en Melipilla. ¿Eso es bueno, es sano para la comunidad? ¿Qué crees tú, Francisco? Es que lo que pasa es que, a ver, yo creo que ha habido también mucha mala intención en alguna ha trascendido, y la tergiversación que se ha provocado, porque trataron de endosarle la responsabilidad a un concejal que lo único que hizo fue atender el llamado de la propia gente del sector. Ya en una donde la gente se autoorganizó, tengo entendido y he visto los videos que la misma gente grabó, ¿cierto? En donde plantean sus inquietudes y se les informa. O sea, para entender un poco, tú te refieres, no vamos a nombrar personas, pero es la autoridad que se refirió, la señora Marina, que nos llamó de antes. Claro, ¿sí? Ella está haciendo referencia a Juan González. Entonces, a mí me extraña lo que ella ha planteado, porque hemos escuchado los audios de ella acusando prácticamente de que el señor González incitó a la gente a quemar neumáticos, a destruir el SAPU, o digamos el CESFAM, cuando ella estuvo ahí y ella misma le facilitó su teléfono. Ella le pasó el teléfono a don Juan González para que llamara al director de salud. Claro. Y el director de salud, a través del alto parlante del teléfono, le informó a la comunidad que eso era un SAPU respiratorio. Y nunca en la reunión, nunca se habló de que eso era para atender pacientes del coronavirus. Yo no sé de dónde sacó esa versión, la señora Marina la hizo circular por todos lados. Yo creo que ahí está el problema. Claro. Entonces,
¿Por qué te digo esto? Porque uno ve las publicaciones que se han hecho, uno ve las redes sociales, bueno, y hay gente que estuvo en el mismo encuentro, claro, y desmienten lo que ella está planteando, claro, en el sentido de que este concejal en ningún momento dijo lo que está planteando esta señora en su declaración pública, que además es firmada por personas que ni siquiera estuvieron en el lugar. Ah, ya. Bueno, es firmada por dirigentes que no estuvieron ahí, porque no era una reunión formal, era una reunión autoconvocada de la comunidad. Es un tema que tienen que aclarar, correctamente. Es un tema que se tiene que aclarar, y yo creo que para eso están los tribunales de justicia, y creo que está bien que se haga en aras de la transparencia, porque también uno puede pensar que hay mala intención y que hay un sentido de tratar de perjudicar a una persona, ¿cierto? De perjudicar, porque estamos acostumbrados, lo hemos visto, Lalo, a nivel nacional, a nivel regional, ¿cierto? Se arman todas unas tremendas historias para endosarle responsabilidad a una persona, a alguna autoridad, ¿cierto? Para denostarlo. Y creo que ahí también eso responde quizá a otros tipos de intereses, a maniobras políticas, y sí, sabemos que estamos acostumbrados que hay políticos que están detrás de todas estas maniobras, ¿cierto? De cuando alguna autoridad quizás se muestra un poquito más que otra, hay que enlodarlo, hay que armarle, hay que tirarle al choque algo, ¿cierto? Para afectar su imagen. Y yo creo que eso es lo que se ha buscado en este sentido, claro, porque la reunión terminó absolutamente normal. El encuentro de los vecinos se fueron contentos porque efectivamente pudieron aclarar sus dudas en ese sentido. Ahora, lo que no se entiende después es que esta misma persona haya hecho circular audios, ¿cierto?, diciendo que esto era culpa del concejal González, que prácticamente él había llamado a la población a quemar los neumáticos y a destruir el CESFAM. Y yo creo que hoy hay que tener tres dedos de frente. Bueno, ahora el tema de la gente, las personas que hicieron vandalismo, esto pasa porque cuando hay incertidumbre, cuando hay falta de información, hay miedo, y cuando hay alguien que instiga, ¿cierto?, y hace correr rumores, ¿cierto?, uno sabe dónde empiezan, pero no saben cómo terminan. Claro. Esto provoca la reacción de los aprovechadores de siempre, que lo hemos visto, ¿cierto? Porque hay que recordar. A la calma, informarse. Claro, hay que recordar que esa misma noche, mira la coincidencia, esa misma noche, otro grupo de celebrados atacó el cementerio Parque Los Arcos. ¿Me entiendes? Entonces yo también puedo pensar. ¿Dónde está ubicado? El que está ubicado al lado del peaje de ingreso a Melipilla. Perfecto, ya. Entonces yo puedo pensar que aquí hubo acciones concertadas de movimiento oscuro ahí entre medio que buscaron crear desorden, generar caos y aprovecharse de la contingencia, ¿cierto? De aprovecharse de esta incertidumbre de la población para poder atacar el CESFAM y para robar. Sí, aquí hay un montón de delincuentes, lo que pasó ahí no tiene nada que ver con protestar, y ¿cierto? Faltó seguridad. En contra de nada, porque tú estás atacando un centro de salud. Por acá, mira, me escribe la gente, me dice, tal como resguardan los supermercados, pudieron haberse resguardado el consultorio, que sabían que lo iban a abrir, dice. Es que lo que pasa es que como es un CESFAM que no está recibido oficialmente por la autoridad, por lo tanto, y se estaba recién implementando, entonces por lo tanto no se pensó en el riesgo que podía acarrear esto, ¿cierto? Esta situación de estarlo implementando con poca información, y quizás también aquí uno tiene que endosarle la responsabilidad a quienes están a cargo de la seguridad pública en Melipilla, ¿ya? Porque bueno, partimos del tema, nosotros no podemos dejar que hayan 20 carabineros para responder, ¿cierto? Y que haya más carabineros para proteger el líder, por ejemplo, sí, que para proteger la infraestructura de salud que estaba ahí, ¿cierto? Entonces, uno ve que hay reacciones disímiles en cuanto a la respuesta frente a este tipo de hechos. O sea, anoche habían no sé cuántos carabineros al ingreso del peaje Melipilla, ¿cierto? Protegiendo las instalaciones del peaje. Pero la gente se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con esos carabineros? ¿Qué pasó con los militares que no había militares acá en Melipilla tampoco? No hay militares, entonces ya. Entonces aquí al final Melipilla es un pueblo de nadie en la noche, o sea, un pueblo sin Dios ni ley. Correcto. ¿Ya? Eso lo aprovechan los delincuentes. Si los delincuentes aprovechan la turba, generan esta sensación de caos, esta sensación de desgobierno para obtener lo que ellos quieren, y en el fondo aleonan a la gente, incitan a la gente y se aprovechan, ¿cierto?
de todas estas situaciones que se generan, insisto, por falta de información primero, porque hay mucha ignorancia en las personas. Uno ve, y esto tenemos que asumirlo entre todos, o sea, ese mismo día la gente no está ahí, no, van sin mascarilla, sin guantes, no toman ninguna precaución. Uno ve que en Melipilla la gente, hay mucha gente que está relajada, no cree en la situación del coronavirus, ¿me entiendes? Y entonces, y tener esa desfachatez para ir a atacar ese centro, un centro de salud que va a atender a adultos mayores, que va a atender a niños, no tiene ninguna justificación, ninguna. Porque si tú me dices, no, es que resulta que dijeron que iba a venir gente con coronavirus, qué bueno, ojalá hubiera ido gente, porque tenemos con qué responderle a esa gente. ¿O qué quieren? ¿Tenerlos en la calle? ¿Tenerlos botados en la calle? ¿Cómo está pasando en Ecuador? ¿Que la gente tiene los cadáveres a las calles? ¿Me entiendes? Entonces aquí yo creo que hay que hacer campañas de difusión. Claro. Mucha campaña de difusión. Es una realidad lo que tú estás hablando, y la verdad que queremos agradecerte el poder llamarnos a nuestro programa, nuestro primer capítulo, y de verdad que hay muchas cosas que la gente va a opinar, que va a querer conversar. Y agradecido también de contarnos también parte de lo que ha sucedido con el tema del CESFAM. Y bueno, esperamos tenerte en otra oportunidad, gente que... Sí, bueno. Conoce ciertos temas, agradecerte a ti y a la gente que nos está siguiendo. Yo digo, Lalo, que uno tiene que informarse, pero uno siempre tiene que actuar con transparencia y en base a los hechos y a las evidencias que existen. Uno tiene que ser objetivo y tiene que darse cuenta que todo este tipo de situaciones que generan alarma y pánico en las personas, ¿cierto?, también generan aprovechamiento de alguna u otra forma. Y hay que estar atento a todas esas prácticas políticas añejas, ¿cierto?, de generar operaciones para obtener dividendos políticos. Si uno lo ve, la gente no quiere nada con los políticos, la gente no quiere nada con ellos, ojalá los políticos no estén, pero cuando la autoridad política no está, entonces digo yo, ¿quién? ¿Quién? Entonces, si bueno, la gente recurre al municipio para buscar información, y en el municipio se tira la pelota unos a otros, ¿qué es lo que esperan? ¿Qué reacción te esperas de la gente? Vamos a resumir. Actúan los desesperados. Hay poca información, no debió haberse abierto ahora con el COVID el consultorio. Son cosas que van gatillando las situaciones, ¿ah? ¿Eh? O sea, como una bola de nieve, Lalo. Claro, que fue creciendo, y al final, igual que en las redes sociales, los fake news aparecieron por todos lados, ¿cierto? Y diciendo que habían visto hasta buses, que habían visto gente entrando enfermos por allá, en furgones escondidos, no sé, mucha gente que no se informa. Personalmente, a mí me llamó personalmente, lo digo con mucha sinceridad, y me dijeron, Lalito, lo que pasa es que estamos preocupados, me dijo, estamos viendo camas. Y ya le dije, en realidad usted lo que tienen que hacer es consultarse, ir al municipio, y si el municipio, es que no nos cuentan nada, no nos atienden, entonces ahí ya hay un conflicto. Yo creo que ahí estuvo el error, ¿me entiendes? El segundo gran error fue prestarse para tergiversar información. Ya. Ese fue un grave error también, y tienen que hacerse cargo. Bueno, insisto, aquí hubo un tema de afectación y de acusaciones cruzadas de un lado para otro, y yo creo que lo mejor, lo que resuelve esto, es que todo ese tema se vaya a tribunales, no, ¿cierto? Claro, y que cada parte muestre las evidencias que tenga. Pero digamos, el tema legal lo tienen que ver las personas que consideran que esto fue llevado a otro nivel, o si es verdad. Claro, sí, indudable, porque se hicieron acusaciones bastante graves por la ley. Correcto. Entonces, muchas gracias, Francisco, por tu llamado. Listo, un abrazo y genial tu programa. Y a cuidarse, quédate en casa y mantengamos el programa vivo, ¿eh? Así que atento a los temas. Chao, chao, gracias. Listo, chao, un abrazo. Estamos completamente en vivo, ahí estuvimos con Francisco Muñoz, un melipillano también. La gente nos puede llamar al 99-305-3920. Estamos completamente en vivo, así que comience, puede llamar. Vamos a colocar el teléfono, está en pantalla, la gente nos puede llamar. Estamos completamente en vivo, la gente puede llamarnos en este instante, ya, al 99-305-3920. Usted nos llama, ya. Nos llama y comenzamos la conversación. 99-305-3920. La gente que nos está viendo, tenemos harta gente que nos está viendo. En diferido también, en directo tenemos alrededor de... Bueno, el tema, redondeando un poco, se sucedió una situación a la gente que recién se está conectando a este programa desde Radio TV Melipilla.
el tema del CESFAM de la Florencia acá en nuestro sector, contarles que sucedieron algunas cosas, contándole a la gente que apareció una autoridad, que según algunas personas o dirigentes se llevó a un tipo de situación, otro dirigente que no tiene nada que ver, que dijeron que vándalos hicieron cargo del tema en el consultorio. La gente está molesta, hay gente que nos llamó durante el día de ayer a Radio de Melipilla, nos decía: Lalito, sabes que queremos, muy molesto, la verdad es que era una gran alternativa, pero en fin, hay que tratar de arreglar esto de una u otra forma, se vienen tiempos difíciles y hay que arreglarlo. El llamado obviamente de sentido común es a la autoridad a forzar el tema a que lo más prontamente posible se vuelva a abrir el CESFAM, que es lo que todos los melipillanos quieren y que por supuesto, y lo que nos contaban algunos, que quieren atender a los abuelitos, a los enfermos, en realidad todo en base a rumores. Yo creo que es poca claridad de parte de las personas que tenían que dar la información y eso trajo problemas en sí, todo este tipo de cosas. Estamos completamente en vivo e indirecto, las personas que no quieran llamar, no, denos su opinión, es lo que piensa, estamos completamente en vivo, la gente opina, usted coloca el tema, de qué quiere hablar y usted va colocando el tema completamente en vivo. El tema de hoy día era el CESFAM Florencia. Estuvimos hablando con Marina Miranda, ya que también dirigente del sector norponiente, también nos contó su apreciación de lo sucedido. Así que nos puede llamar al 99-305-3920. Estamos completamente en vivo. Usted coloca el tema, ¿eh? Usted coloca el tema de conversación. Así que el tema lo pone usted. Así que la gente nos puede llamar, ya estamos en vivo y en directo al 99-305-3920 antes de finalizar ya esta transmisión, una transmisión especial para todos ustedes, le vamos a estar realizando durante todos los días, sí, como una horita más o menos lo que va a durar, cerca de la hora, vamos a terminar la hora, ¿les parece? Así que atento, la gente que nos quiera llamar sobre algún tema, estamos completamente en vivo al 99-305-3920, si nos quiere dar su opinión. Saludo a la gente de Melipilla, a la comuna, a la provincia, si a lo mejor usted nos quiere llamar de las comunas de María Pinto, comuna de San Pedro, tiene algo que contarnos, puede hacerlo también, ¿eh? La comuna de San Pedro, la comuna de Algüé, Curacaví, San Antonio, Cartagena, El Monte, Talagante. Estamos completamente en vivo, así que comience a llamar, amigo mío, usted puede llamar ahora ya, puede hacerlo en este instante. Ya usted coloca el tema, de qué quiere hablar, de qué quiere conversar, usted quiere ser escuchado. Claro, tiene que darnos su nombre porque hay que hacerse responsable por las palabras que uno pueda expresar. Le comentamos lo siguiente. Ya. Estamos completamente en vivo y en directo. Usted puede llamar al 99, está desocupada la línea, 99-305-3920, 4 de la tarde, 31 minutos, en diferido a como un 31, 32, 34 minutos. Así que puede llamarnos para que hablemos de algún tema en especial. Usted coloca el tema y luego vamos conversando. La gente quiere expresarse, quiere decir lo que siente, así que lo puede hacer al 99-305-3920. 3920. Estamos esperando su llamado. Pueden hacerlo. Estamos completamente en vivo. Saludo a toda la gente que nos está viendo. Amigos míos, señora, caballero, señora, señor. Completamente en vivo, la gente que nos está viendo nos puede llamar al 99-305-3920.
Tenemos un llamado al aire ya, ¿cierto? ¿Tenemos llamado? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Estoy hablando con el rey de la ranchera. Sí, ¿quién necesita, amigo mío? Estamos en vivo, en directo, transmitiendo para Radio TV Melipilla. ¿Quiere hablar al aire? No, ojalá fuera ¿por interno? Aquí nomás, Lalo. Ok, dame un segundito. Ya, mijo, dígame. Dime. Hola. Espérate. Deja poner el altavoz, que no te escucho. Ahora sí, dime. ¿Ya? No, pero ¿quieres hablar de eso tú? Porque la gente está opinando, en realidad, en relajada, en buena onda. ¿Quería opinar? No, pero tú qué opinas de lo que pasó. En el fondo, la gente, yo necesito que la gente hable de lo que pasó, que esto se acabe, ¿cachai? Si tú querés que esto ya, que por favor no mezcle la política, es algo que tú quieres avisar a la gente. Está bien, corresponde, ¿ya? ¿Quieres hablar al aire? Ya, eso, bien, me parece bien. Claro, si no hay nada que ocultar, amigo, así que vamos entonces. Dame un segundito. Estamos completamente en vivo y en directo. Ya, ahora sí tenemos el llamado al aire. ¿Aló, con quién hablo? Con Víctor Villalobos. Víctor Villalobos, ¿de qué sector nos está llamando, Víctor? De acá a la Vía Los Jardines, perteneciente al Consejo Norponiente de acá de Melipilla. Víctor Villalobos, ¿cómo estáis? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está la familia? Hasta el momento todo bien, oiga, sin preocupaciones. ¿Cómo está pasándola, el pequeño? Ahí está un poquito mejor, como siempre. Siempre tirando barriadas. Qué bueno, Víctor. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? ¿La gente opina? Ya, mire, dos cosas. Y cosas más. Lo primero, es lamentable lo que pasó con el Cefán, ¿ya? Por mala información a la gente. ¿Ya? Y lo otro que opinamos, porque hoy tuvimos una reunión con el señor alcalde. ¿Ya? Yo opino que si haya sido así, que si por motivo, por X motivo, porque no era así en todo caso, pero por X motivo, hayan querido ocupar el Cefán para traer gente que supuestamente con el COVID-19. Pero ¿cómo tú, por ejemplo, yo, a mí me llamó gente con el rumor? Yo no sé, tú también te llegó el rumor, dijo un vecino, ¿cómo fue eso? No, es que la gente no supo enterarse. Nosotros estábamos esperando una reunión porque lo habían avisado de esto. ¿Esto fue ayer? ¿Ya? ¿A qué hora? Como a las 12 del día, más o menos, estuvimos con el alcalde y estuvimos todos ahí reunidos porque supuestamente era hoy día que ya empezaba a funcionar. Pues. Perfecto. ¿Ya? Pero no. Mira, toda la gente sabía. No toda la gente sabía. Tenían que esperar que los dirigentes los dirigiéramos a ellos para avisarles. Pero ustedes obviamente no cubren toda la cantidad de vecinos. Es una cosa no, obvia. Y lamentablemente no podíamos estar dando una falsa información. Pues. Claro, entonces tienen que asegurarse. Sin saber lo que se iba a hacer. Entonces por eso creo que llegó por ahí don Juan González. ¿Ya? Y la gente lo tomó por otro lado y después de esa reunión ya quedó la escoba acá. Entonces fue una cosa tremenda ir a ver la esta ya. Porque soy de los dirigentes que empezó con esto ya hace como 7 años que empezamos. Oye, a pelear, Víctor, con esto. ¿En qué parte está ahí ubicado, por ejemplo? A ver, para entender un poco, ¿me escuchas bien, cierto? Sí, perfecto. Ya. Por ejemplo, estaba entre medio de las 40 personas que estaban reunidas en la calle. ¿Cómo fue esto? No, jamás, yo no. Si hay, estamos en cuarentena, yo no entiendo eso. Es una cuarentena. Yo no entiendo cómo una persona llama una reunión en cuarentena. Si no podemos estar aglomerados, la gente no puede estar. ¿Y tú no fuiste a esa reunión? ¿Ah? ¿Tú no fuiste a esa reunión? ¿Estuviste de lejito? ¿Cómo fue eso? No, si ni siquiera me acerqué, si yo supe después que estaba la escoba. Ah, ya, correcto. ¿Ya? Después llamaron a una reunión a nosotros ahí al Torense, donde fue la Mabel, donde estaba la señora... ¿Qué es lo que viste ahí? No, vimos destrozos que había. Las máquinas que nosotros mismos las bajamos. Imagino que esas máquinas estaban guardadas ya en el...
en San Agustín, donde está el Este Salud ahora. Correcto. ¿Aló? Sí, te escucho bien. No, ya tenemos otra llamada. Están guardadas hace más de 2 años todas esas implementaciones, ya todo implementación nueva. Es una lástima lo que hicieron, ¿no? Son cosas muy caras. Correcto. Que hicieron tira ahí. Bueno, lamentable la situación. Más que nada. Lamentable, claro. Esa es tu opinión. Tu opinión de, referente a lo que pasó. ¿Qué crees tú que faltó? ¿Comunicación? Información, solamente información. Yo creo que esto el municipio, también no culpando al municipio. Correcto. Yo creo que el municipio, yo creo que al tiro van leyendo. Yo creo que hay un asesor que lee WhatsApp, lee cosas, la gente está opinando. No les cuesta nada, por ejemplo, llamarlo a usted a la radio y llamar a Cecilia Carreño para allá. Pues o sea, ahí todos los medios, todos los medios. Claro, tienen todos los medios para avisar estas cosas. Correcto. Entonces, ahora que se empiezan a tirar la rueda, no, si hay un responsable, lo hay. Porque fue mala información de parte de una persona. ¿Quién fue? Lamentablemente, no se puede decir claramente, se pero... Se entiende la molestia, la gente está ya chata, se entiende. Claro. Por explicarlo de esa forma, con esa palabra. Claro que sí, pues. ¿Ya? Entonces hicieron tirar algo que lo iba a servir a todos, y era para... ¿Qué mejor que yo que cuento con un niño enfermo? Total, cuéntanos el caso de tu hijo para que la gente no entienda. ¿Cuál es la enfermedad que tiene tu hijo? Yo soy el papá de Víctor, el niño piel de cristal. El niño piel de cristal, gente que no está viendo, el niño piel de cristal, o sea, ¿de qué estamos? Estamos hablando de algo... Imagínese que yo estaba... Pasan metido en el hospital, pasan metido en la sala de espera, pasan metido en una cantidad en las farmacias buscando... He tenido que estar 12 horas, 11 cantidad de dónde para que me atiendan el niño en el hospital. 12 horas para que te atiendan tu hijo que tiene la enfermedad de cristal, imagínense. Y ni siquiera a veces me lo atienden, ¿ya? Entonces, ¿qué mejor tener una cosa que en vez de ir al hospital a 15, 20 minutos de acá, y a tener cesárea a 2 minutos, y me lo vayan a atender por algo respiratorio, algo, alguna emergencia, alguna cosa que le pase? Entonces estábamos muy contentos, pero lamentablemente pasó esto y ya nos ha abierto ya quizás en 2-3 meses más. Sí, no sé qué más puedo opinar, yo estoy deshecho porque es una cosa muy grande que se hizo y no teníamos nada que invitarle a una clínica. Era muy lindo lo que es. Bueno, lamentablemente es lo que sucedió. Muchas gracias, Víctor, saludo a tu familia y gracias por opinar, porque es bueno que la gente opine, se atreva, porque faltan canales de donde la gente puede expresarse lo que siente, lo que está pasando. Yo lo que sí digo, por ejemplo, y lo digo públicamente, Pedro Astorga, don Diego González y otra persona más que están opinando en contra de la gente, lo que tienen que hacer en vez de eso es empezar a apoyarse. No estar tirando la pelota, si algo que pasó, lamentablemente pasó. Y lo que hay que hacer ahora es apoyar y salir adelante de nuevo. No estar criticando a la gente. ¿Tú crees que había como una mala intención así? No, de aprovecharse, esta cuestión es pura política, es pura la cocina política. Habla la gente se está manifestando, la gente está hablando. Víctor Villalobos da la cara, porque en esto es muy fácil criticar en las redes sociales y a la final escribir borrar, y esto no. En este caso la gente escribe con su nombre de apellido, está opinando la gente. Claro que sí, esa es la idea, dar la cara y decir las cosas como son. Yo opino como poblador. Como poblador, como y no te gustó la actitud de la autoridad que llegó ahí. Claro que sí. Perfecto. Ya, pues, amigo. Gracias, Víctor. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Saludos a tu familia, Víctor. Hartas bendiciones, pero se cuiden bastante. Así que a cuidarse, Chao, chao. Muchas gracias, Chaito. Chao, chao. Tenemos otro llamado. Estamos completamente en vivo. ¿Sí? Ahí está sonando ya el teléfono. Completamente en vivo el tema de conversación. Vamos a ver, al aire, sin editar. Aló, ¿sí con quién hablo? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Holger Halvorsen. ¿De dónde? Don Paul, ¿de dónde está llamando? De acá de Melipilla, en la tarde de Métrico. Hola, cuénteme, Paul, ¿cómo se escribe Paul? Para escribir acá el su nombre. No, Holger, H-O-L-G-E-R. H-O-L-G-E-R. E-R, Holger. Ya, sí, correcto. La consulta es la siguiente. Dígame nomás.
que está justo pinché el teléfono, yo poco entiendo acá. Pero mi mujer hoy día fue a cobrar su pensión, ¿ya? A los héroes. ¿Aló, me escuchan? Sí, cuéntenos nomás, ¿cuál es su... cuéntame, explíquenos. Y resulta que al llegar a la caja, después de hacer una tremenda fila, la derivaron a la caja vecina. ¿Ya? Otra fila en la caja vecina, interminable. Llegó a la caja, a la ventanilla, y la respuesta fue simple y concisa. No hay cupo. Si no hay depósito, no hay egresos. Otra caja vecina. Otra fila interminable de gente de la tercera edad. El mismo resultado. La pregunta es, ¿dónde se va a cobrar la pensión la gente de la tercera edad si las cajas vecinas no tienen cupo? ¿Dónde se va a cobrar? Claro, tiene toda la razón. Oiga, ¿y cuánta gente esperando, don Holger? Oye, la fila interminable, pues, amigo mío. La fila interminable. A mí y yo también de la tercera edad me va a tocar ahora el 14. O sea, voy a tener que pedir, perder toda una mañana para empezar en mi Melipilla a buscar caja vecina, a ver si alguno tiene cupo, y además que no entregan todo el dinero, tampoco entregan parcializado. Ese es con el sistema que están dando las tarjetas para poder sacar más rápido dinero, ¿cierto? No, ahora la pensión es por caja vecina, tan simple como eso, porque los héroes no están pagando las pensiones. Perfecto, ya, se entiende perfectamente. Esa es su molestia. Esa es mi molestia, y que ojalá alguien ve, dé una solución. ¿Y dónde? O sea, vamos a recorrer Melipilla buscando cajas vecinas para así nosotros poder sacar un poco de plata. Qué increíble. Oiga, ¿y estaban ustedes, la gente respeta el metro que tienen que estar de distancia? Nada, señor, nada. Nadie hace respetar nada, y menos en las cajas vecinas. ¿Y usted se colocó? El único inconveniente que se produjo, porque mi mujer fue trató de entrar a la caja vecina del Totus. ¿Correcto? Los señores guardias, muy prepotentes, no hacen respetar el metro, y a la vez tampoco hacen respetar a la gente de la tercera edad. O sea, aquí la ley de la selva, ¿no? Como dice el buen chileno, la ley del Moraga. Exactamente, señor. No quise usarle ese término porque yo respeto, me imagino que ahí está al aire y mucha gente. Correcto, escuchando esto. Pero como el Moraga pasa piola... Exactamente. Y de ahí, ahora imagínense acá, donde yo vivo, en la Padre de Mecho, hay cajas vecinas, pero son cajas vecinas que no tienen dinero. La razón es obvia. No quieren arriesgarse los que tienen caja vecina, claro, a tener dinero en sus cajas. A que puedan ser asaltados por esto. Exactamente. Entonces ahora, los viejos, ¿dónde vamos a adquirir el dinero? Totalmente de acuerdo. Ese es un problema que, a nivel gobierno. No sé si a nivel país, pero yo en este caso lo estoy hablando por Melipilla. Claro, enfoquémonos, estamos viendo, la gente opina en Melipilla, sus problemas reales. Lo que ahora exactamente. Es problema. ¿Había alguien repartiéndole mascarilla? ¿Alguien? No, nada, aquí es cierto. Si no hay mascarilla, uno tiene que colocarse un papel confort en la nariz, pues, caballero. Don Jorge, queremos agradecer su contacto. ¿Algo más que quisiera agregar? Aprovecho. Esa inquietud para que usted la transmita al aire. Yo estoy con el teléfono, lo deja, no sé si va a quedar, estoy saliendo al aire o no, pero... Oiga, y va a quedar todo registrado, así que para que la gente lo va a ver y lo va a repetir una y otra vez. Así que me parece muy bien que haya llamado. Por favor, también hice comentario por escrito en la misma página, pero no sé si saldría o no. Pero lo dejo de inquietud para que usted la averigüe o consulte o entregue la información. Listo, don Holger de la Padre Demetrio. Listo. Muchas gracias, amigo. Que le vaya súper, súper bien. Chau. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Ahí tenemos la opinión de Holger, también tenemos la opinión de la gente de la Padre Demetrio. Puede comenzar a llamar al 99. Faltan cajas vecinas, claro, la verdad, a la gente que les van a pagar su pensión ahora a través de la caja vecina con su RUT y con su carnet, pero falta plata, no hay efectivo. Bueno, son los problemas que se van dando por tema del COVID. Usted coloca el tema de conversación. Estamos completamente en vivo, ya casi finalizando los últimos 10 minutos, amigos míos, para que usted pueda llamarnos ya al 99-305-3920. Llámenos, estamos completamente en vivo, 99-305-3920. El tema de conversación lo pone usted.
llame ya al 99-305-3920. Tenemos un llamado. Aló, buenas tardes. Hola, Dalito, ¿cómo estás? ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con Eduardo, con Kevin. ¿Eduardo? Con Kevin, Eduardo. ¿Kevin Eduardo? Sí, de acá de Temuco. ¿De Temuco? ¿Estás viendo el programa? Sí, es que yo vivía en Melipilla igual, pero ahora hace poco me vine para acá y... Dame un segundo, vamos a anotar tu nombre acá, Kevin. ¿Cómo se escribe? ¿Con la K de Kilo? Con K de Kilo. ¿Ya? Sí, me corta. ¿Kevin? ¿El apellido? Moya. Moya, ¿cómo estáis, Kevin? ¿Qué haces por allá tan lejos? Trabajo en la Fuerza Aérea. Ah, mira, cuéntanos, ¿cuál es, la gente opina? ¿Cuál es el tema tuyo? Es que mi mamá vive cerca de la Florencia, me dijeron que la habían quemado y esto. Que habían fallado, que habían quemado unas camillas, algo así, creo que supe. ¿Cuál es el rumor que te llegó a ti? Porque la gente está hablando del rumor. Claro, del rumor, pues por eso estaba llamando igual, porque igual si están haciendo desmanes o están haciendo tirar sus propias cosas, que viene poco y nada al pueblo, le ha costado, creo yo, salir adelante y... que estén haciendo estas cosas, igual me parece malo. Totalmente de acuerdo contigo, mucha gente también. Claro, igual contra los saqueos y toda la gente ya anda con miedo afuera por la misma gente. No mantiene la calma, no mantiene la compostura. Es que mantienen la calma no en estos casos. Y por ejemplo, ¿a ti te llamó, ¿quién te llamó de tu casa? ¿Tu mamá, tu hermano? ¿Quién te llamó? Mi mamá, mi hermano, todo en realidad. Preocupada, asustada. Todo, claro, porque igual... ellos no pueden salir de la casa, entonces está como mala la situación, pues. Que vi unas cosas del alcalde el otro día, igual que también iban a hacer un hospital de campaña, entonces era mentira, entonces la misma gente se va enrollando, van apareciendo... Se va enrollando la misma gente, o sea, metiendo miedo ellos mismos, pues. Entonces igual está mal eso, deberían unirse como pueblo y no seguir haciendo tonteras, pienso yo. Claro, ¿tú crees que faltó un poco? Porque hay gente que opinó que faltó, tú que eres de la Fuerza Aérea, faltó tal vez haber coordinado fuerza o carabinero, policía para cuando se... No, sabes que no encuentro ya... Obvio que sí, una manera de resguardar, nos mandan a la mayoría de nosotros, pero ahí también va el 50% del apoyo a la gente, porque la gente no quiere hacer caso... Claro. Está haciendo tira algo que le puede servir más adelante al adulto mayor, a mis propios hijos, a los propios familiares o niños, más que nada, y lo hacen tira de un encuentro estúpido. Eso más que nada. Bueno, Kevin, quiero agradecerte el atrevimiento porque y saber que tú te estás expresando. Eso es bueno para la comunidad porque la gente tiene que expresarse, porque al estar lejos pienso yo que da mucha pena y da mucha impotencia estar lejos y no poder hacer nada y estar cerca de tu familia. Claro, acá en Temuco, por ejemplo, mandaron a cerrar todo el área, no puede entrar nadie ni salir de Temuco, el toque queda vacío, sí, o sea, nosotros tampoco podemos salir ni a comprar, pues, entonces, acá la gente igual se está comportando como se ve, porque es distinta la gente acá, pues. Es otra cosa. Allá, no quieren hacer caso, yo. Pues. Más porfiado, más duro. Más porfiado, más duro. Oye, quería aprovechar de mandar un saludo. Ya mándelo, ¿no? Sí, mándelo. Quiero mandar un saludo a la Danita y salió hace poco del hospital. Y nada, porque la quiero mucho y muchos abrazos. Y eso, aguante mi tía, igual. Aguante mi tía, gracias. Saludos, Lavito. Oye, de la distancia. Bendiciones, que te vaya pero súper bien, Kevin, ¿eh? Ya, pues gracias. Chao, igual, gracias. La gente opina, ya, estamos completamente en vivo. Chao. Al 99-305-3920, ya los últimos 5 minutos, los últimos 9 minutos, ya nos quedan los últimos 9 minutos de programa. La gente opina. Usted coloca el tema de conversación, ¿eh? Diversos temas, la gente quiere opinar de tantas cosas, la gente quiere expresarse, la gente quiere contar cosas buenas, positivas, cosas malas, lo que quiera. Lo importante es también es poder opinar con cierto respeto y también lo importante de dar su nombre y su apellido, porque de eso se trata, de poder hacerse cargo de lo que estás diciendo, digamos, y bueno, en el caso que se llegue al tribunal o qué sé yo, por toda la situación, esperar que todo esto se llegue a un consenso, una conversación, porque la situación que vive el país es para llegar, tal vez, a llegar a una buena salida en todo. Yo creo que es lo más sensato. Así que el tema, de nuevo, lo ponemos acá, lo pone usted. Así que el tema lo pone usted, llámenos al 99-305-3920, la gente lo está compartiendo, la gente lo está viendo en diferentes lugares de Chile, en diferentes lugares de Melipilla. Los últimos minutos, nos van quedando los últimos 8 minutos, ya para terminar esta primera edición de este programa. Estamos completamente en vivo.
a la gente que nos pueda llamar al 99-305-3920. Vamos a revisar algunos WhatsApp, que hay gente que nos ha mandado algunos WhatsApp, ¿cierto? Dice, por acá bien, estamos viendo, hay muchos problemas que contar. Bueno, la gente quiere acerca del coronavirus, quiero decirles que hay que cuidarse, lavarse muy bien las manos. Si usted fue a la feria porque necesitaba ir a la feria, lávese muy bien las manos. Algunos se duchan, algunos se sacan la ropa, se cambian la ropa en la casa. Hay que ser muy precavido. En otros países el nivel de mortalidad es muy alto. Estados Unidos ya va a miles, lleva miles, y la verdad es que esto acá en Chile, en nuestro Chile, está, como se puede decir, conteniéndose lo que más que pueda. Pero cuando, a ver, no es para alarmar a nadie, pero cuando se habla, todos los medios de prensa oficiales, cuando se habla de que esto se viene en situaciones complejas, tienen que ustedes entender y más o menos ver qué es lo que viene, qué es lo que se puede venir, ¿ya? Porque en el fondo están explicándole a la comunidad, no con las palabras fuertes, pero sí están diciendo de una u otra forma a prepararse, porque puede haber un brote. Amigo, ponga el tema, usted pone el tema, llámenos, el último llamado ya, 99-305-3920. La gente quiere hablar, la gente quiere expresarse en diferentes temas. Veíamos a la persona adulto mayor, que no hay plata en las cajas vecinas, se recorrió toda la Padre de Metro, se recorrió otros lugares y de verdad que quería sacar su dinero y no lo puede. Entonces, este es un pequeño, se puede decir, un pequeño canal que lo que busca es que la gente opine, que la gente pueda desahogarse. A veces no tiene los recursos ni los medios para poder hacerlo, y este es un canal en donde es totalmente independiente, un canal que no busca ningún tipo de opinión llevada en sí hacia algún partidario político o alguien. No, esto es solamente que la gente quiera expresarse, quiera decir lo que quiera, referirse a algún tema en especial de que le esté afectando, no le esté afectando, o algo que fue para bien también, porque todo se puede, digamos, todo se puede expresar de diferentes formas. Llame ya al 99-305-3920 en los últimos minutos. 99-305-3920. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestro canal. Así que puede acercarse, puede llamarnos al 99-305-3920. Estamos completamente en vivo y en directo desde Melipilla, Radio TV Melipilla, transmitiendo. Así que la gente nos puede hacer. Usted coloca el tema, ¿ya? Y nosotros vamos opinando, la gente opina. Saludo a toda la gente de las diferentes comunas que nos están viendo. Como les decía, y como buen ciudadano, es de esperar que todo esto se llegue a un buen término. Estamos viviendo tiempos de incertidumbre, estamos viviendo tiempos en donde la gente está muy preocupada, está con miedo, y tal vez suceda en algún tipo de situación. Y como te digo, ojalá todo esto tenga un excelente avenimiento, tenga una excelente salida para todos, y que realmente se pueda superar como melipillanos, como ciudadanos, todo este tipo de cosas que van sucediendo. Y obviamente no estamos, ni tampoco estamos patrocinando, ni tampoco estamos totalmente en contra de la delincuencia, como muchos chilenos. Amigos míos, ya estamos llegando, nos están quedando los últimos 4 minutos, a ver si tenemos a alguien que nos quiera llamar. Estamos completamente en vivo. Si alguien nos quiere llamar, recuerda el teléfono 99-305-3920. Puede llamar ya al 99-305-3920 y puede comunicarse directamente con nosotros. Agradecer a la gente que estuvo con nosotros, don Víctor Villalobos. También tenemos mucha gente que va a escribir muchos comentarios, pero no vamos a poder leerlos todos. A ver, vamos a hacer un intento. Claro, hay muchos que los compartieron, pero no nos llega a nosotros ese comentario. Pero luego que ya hacemos la transmisión, ya tenemos acceso, digamos, al tipo de preguntas que ustedes puedan hacer. Así que reiteramos los últimos minutos. Este programa, esperamos que haya sido de tu agrado. La gente opina, la gente quiere hablar, la gente quiere expresarse. ¿Ya? Completamente en vivo desde Radio TV Melipilla. Quedan todos invitados a la programación de la música ranchera que tengo en mi Facebook personal, ahí donde transmitimos, por supuesto, toda la
a cumbia ranchera, los éxitos. Ya nos estamos despidiendo, ya los últimos minutos. La gente opina. Nos puede llamar 99-305-3920. Saludo a la gente de Chiñihue. Saludo a la gente de La Rinconada, a la gente de la Villa Inca, a la gente de Pomaire. Me dicen que Pomaire hay muchas personas que están pasándola mal. Así que están moviéndose algunas personas, están recolectando mercadería para poder entregarle en alguna casa que lo necesiten. Así la gente anónimamente y lo están haciendo, y eso es bueno, y hay que felicitarlo y hay que apoyarlo. Así que saludo para todas ellas, porque son damas las que están a cargo de esto, así que bien. También hay un muchacho en sus camionetas recolectando. Y ojo, recuerden, mucha gente puede llegar a aprovecharse de esto, llegar a su casa diciendo que son policías, que andan haciendo una averiguación y qué sé yo. Cuidado, porque también se puede dar la suerte de que puedan estar asaltando, así que pongan mucho ojo. Oreja, pestaña y ceja, como se dice, para la gente que se sitúa fuera de su vivienda, de su pasaje. El último llamado, tenemos ya el último llamado, vamos al aire, a ver. Aló, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buenas tardes, con Jenny Lagos. Jenny Lagos, vamos a escribir acá. Sí. Jenny Lagos, que nos está llamando. ¿De dónde nos está llamando Jenny Lagos? ¿A qué se dedica? De acá, el sector norponiente, solidaridad y esfuerzo. ¿A qué se dedica Jenny Lagos? Soy, trabajo, dueña de casa, y soy dirigente social hace 6 años. Dirigente social. Presidenta. Ya. Jenny, sí. ¿Cómo se escribe? ¿Con J-E-N-N? J-E-N-N, Lagos Toledo. Lagos, ahí sí, para que la gente sepa quién habla, porque esta es una transmisión, ahí sí. Cuéntame, la gente opina, ¿de qué temas quiere hablar Jenny? Bueno, ahora netamente de algo que nos tiene con mucha pena acá en el sector, que es del destrozo del Cefán Florencia. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Nada, pues una rabia enorme de que por una desinformación que sabemos que hicieron hasta un puerta a puerta para invitar a la gente a una reunión a las 6:30 de la tarde. Oye, donde se había personas que iban puerta a puerta, que hay una reunión en la tarde. Sí, ¿ya? Sí. Y tengo evidencia de eso, no estoy hablando por hablar ni porque tengo boca. Yo respeto mucho, tratemos, a todos les he pedido que tratemos de no dar nombre, y el que da nombre se hace responsable, ¿ya? Eso, para que lo quede claro. Sí, ya. No, si eso lo tengo claro, por eso. Invitando casa por casa. Claro, hubieron algunos dirigentes sociales y algunas personas que no voy a dar el nombre, porque en realidad prefiero que si con los dirigentes de acá estamos poniendo una querella, poder dar la evidencia y todo. O sea, no tendría miedo en decirlo, pero prefiero, por ser responsable, por ahora tú sabes que uno lo que dice te puede jugar en contra. Pero también prefiero. Hay gente que nos dice acá que ojalá se solucione todo esto. ¿Cómo la idea es esa, pues Lalo. Mira, imagínate, más de 7 años luchando, porque fui una de las que no tengo muy buena relación con la Marina Miranda, tengo que decirlo. No tenemos una buena relación, pero sentí que tengo que apoyar la causa. Y la causa es el daño enorme que nos hicieron destrozando el Cefán en 100 millones de pesos. Siendo que iba a ser una ayuda enorme. Tengo audios de vecinos llorando anoche de impotencia, que son crónicos, que han ido al hospital y no han podido ser atendidos porque su urgencia respiratoria no han sido lo suficiente. Claro, entonces eso, bueno, da mucha pena en realidad escucharlo. Un cuadro azulino, o sea, uno que conoce a una persona asmática sabe que lo que es el asma, ellos sienten que se van a morir, y sentían que hoy día la inauguración del Cefán Florencia 2, Florencia, iba a ser una ayuda enorme para ellos. Están con una frustración, una rabia y una pena muy grande. Bueno, ese. Y eso, pues yo llamo y acudo a tu radio, y espero que muchos auditores escuchen. La verdad es que esto fue netamente por una mala información que se dio a la comunidad. La comunidad se aterró. Lamentablemente, nosotros, los que estábamos detrás de saber cómo difundir y decir que esto se abría el miércoles, no teníamos la autorización de la autoridad, en este caso del alcalde o de otra autoridad
de otras autoridades más arriba, por un tema de responsabilidad, porque como yo te decía, hay que hacerse cargo de lo que uno dice. Correcto. Y si uno como dirigente representa miles de personas, y o sea, aquí la villa son más... ¿El protocolo o la información? El protocolo de información, como hay que hacerlo ahora en este estado de catástrofe que se encuentra Chile, sentí que era responsabilidad mía. Entonces no. lo que faltó, ¿crees tú, que un poco de rapidez de la autoridad, de otra forma de acelerar la información de otra manera? Es que, claro, lo que pasa es que se nos adelantó la mano negra, po. La mano negra, la lengüita venenosa por ahí, que los por rumores. Ahí se puso... Dejámoslo como rumores, porque mucha gente habla del rumor. En realidad, eso no se sabe cómo comenzó. Se pasa de rumores. Y la gente ahora me dice, Seragini, pucha, que nos dio miedo, pero yo decía, 2+2, o sea, ¿cómo van a pensar que traer, incluso al haber sido cierto, yo pienso, al haber sido cierto, el hospital de Melipilla está cercano a casas, y llega de todo al hospital de Melipilla, el Guetta está cercano y muy cercano a casas, a la Santa Laura, a Foresta, a casas, tiene casas a los lados, aquí el Cefán tiene unos metros de distancia con las casas, hay unos peladeros que no es algo que aunque fuese lepra, no entiendo por dónde ellos entendían que esto... lo que sucedió, la mentalidad, sí. de cómo se formó, de cómo se ideó esto de que estaban llegando enfermos contagiados, todo ese tipo de cosas. Claro, si todos sabemos por información de las autoridades que aquí en Melipilla hay 5 casos recién comprobados, entonces cómo pensar que se nos iba a traer camiones o micro o buses de todos los lados de Melipilla, porque eso es lo que la gente entendía, porque es lo que la gente ayer nos dijo, que era su miedo. ¿Tú llegaste a esa reunión que se citó informalmente en la calle, fue? En la calle. ¿Cuánta gente más o menos había en la calle, crees tú? Como 30 personas. Tengo, okay. Tengo el enlace de esa reunión. ¿Grabaste? Donde todo sí, la grabación. Claro. La grabación que la misma gente ha ido difundiendo por redes sociales. Ya. La tengo. No había más de 30 personas. Ya. No eran más de 30 personas. Lo único que me asombró, que siendo con toda esta emergencia, como todos sabemos que no nos podemos reunir muchas personas, respetaron el metro de distancia entre ellos. La reunión fue, pero respetaron su metro de distancia. Sí, respetaron su metro de distancia, mucho andaban con mascarilla, muchos no. Resumiendo, ¿cuál sería tu opinión de que esto se acelere, que se abra pronto? ¿Cuál sería tu llamado desde el punto de vista como dirigente? Sí, pues mi llamado es a la comunidad, a que cuidemos nuestros espacios públicos, que cuidemos nuestras cosas que nos van a servir independientemente de toda esta contingencia nacional, de todo lo que estaba pasando en octubre y ahora esto con la catástrofe del coronavirus. Invitar a la gente a informarse mejor. Mucha gente ahora critica también por qué no había militancia resguardando el lugar, sabiendo que iban a empezar a llegar. ¿A militares? Militares, claro. Claro, para resguardar el lugar por un tema de que hay lugares que yo podría nombrar como el líder, como el que son protegidos por militancia. Claro. Yo creo que eso faltó de las autoridades, y lo digo con toda la responsabilidad que me cae. Se lo dije a don Javier Ramírez. Está en tu derecho ciudadano de poder expresarte, no hay ningún problema. Sí, por eso te digo, yo se lo dije a don Javier Ramírez, se lo dije con mucho respeto. Creo que aquí en Melipilla no se respeta el toque de queda de ninguna manera. Yo aquí a las 10 de la noche sigo viendo autos, sigo viendo motos, sigo viendo gente pasearse como si nada. Entonces, cuando ya se vio que estaban las barricadas a las 6:30 de la tarde, 7 de la tarde, deberían haber traído contingente. Yo sé que a lo mejor los carabineros no dan abasto, porque cuesta que lleguen a alguna emergencia, pero creo que deberían haber las autoridades, sabiendo que se estaba implementando con toda esa tecnología el Cefán, haber resguardado el sector, haber resguardado. Yo creo que fallamos nosotros como vecinos de no haber a lo mejor informado, sin haber faltado el protocolo. Yo como dirigente habría dicho no, es mentira, de hecho acá... Sí, correcto, estamos escuchando. Es verdad que van a traer el Cefán puro infectado.
yo de mi información me fui aclarando que no, y la gente se fue calmando. Ya. Pero no me alcanzó llegar allá a la provincia. La gente estaba conmigo, estaba desesperada, ansiosa de una noticia real de lo que iba a ser la verdad. Eso sucedía, sí, en el ambiente. Estaba con tenso. Mucho miedo, sí, eso hay que reconocerlo. Estaba tenía mucho miedo. Y eso yo creo que generó todo lo que sucedió, pero netamente es poca comprensión lectora, poca, a ver, información. Yo creo que hice lo que correspondía a mi sector, pero mi sector igual está un poquito alejado a la cercanía donde sucedieron todos estos desmanes. Claro. Bueno, Jenny, quiero agradecer tu contacto y gracias por llamarnos, y con esto nos estaríamos despidiendo ya en este programa del día de hoy. Gracias, Jenny, que lo estés muy bien, saludo a tu familia, que estén todos bien por allá. Quiero comunicarme, te felicito por tu programa y de verdad, pues nada, llamar a la gente a informarse mejor y que ojalá recuperemos el Cefán Florencia lo antes posible. Muchas gracias por llamar. Chao, chao. Ya, hasta luego, chao. No sé si el contacto. Este programa se llama La Gente Opina, desde Melipilla. Con mucho cariño estuvo Lalo Catalán acompañándote. Mañana volvemos a cualquier hora del día. Vamos a hacer transmisiones, ya que hay mucha gente que se conecta en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces no sabemos, pero en algún instante del día sí, la gente opina y la gente nos puede llamar. Así que es muy fácil. Usted tiene que marcar al 993053920. Nosotros ya nos estamos despidiendo y le queremos contar, reiteramos, que las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestro canal de Radio TV Melipilla. Muchas gracias a todos. Nos vemos en otro programa más. Chao, chao.